Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días. Bueno, estar con esta noticia es la que yo he decidido mm, mm, llamar uh, como paleto cibernético. <laughs> a, bueno, pues el título del vídeo, ¿no? Antes del, del análisis mañanero. ¿Por qué? Eh, bueno, no porque eh, Piense si Bitcoin va a alcanzar los 100.000 a mediados del 26. O tampoco porque vaya a caer un 15% en octubre, cosa que es bastante probable, es pues algo que ya esto sabido. Y bueno, a lo largo de, de, bueno, pues esta información o esta noticia que yo creo que ya no saben con qué rellenar los de Cointelegraph, eh, pues dicen una serie de cosas que yo creo que cualquiera de vosotros sabe y conoce. Eh, y hay algo que es bastante interesante, ¿no? Que es esto: las mejores predicciones de Bitcoin estiman el alcance de 100.000 a mediados de 2026. Eh, dice que en un plazo de menos de mil días, menos de tres años, para que Bitcoin alcance la gigantesca cifra de 100.000. Vale, eh, yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, ¿no? En que Bitcoin, pues en, el, en este ciclo alcista, alcance 100.000. Pero, ¿de verdad hace mediados de 2026? Es decir, en el siguiente cripto invierno, o sea, que estaremos retrocediendo, entonces no alcanzando... ¿O es que se va a producir algo que alguien sabe que nosotros no sabemos? Y estaremos en esa cifra en el 26. No tiene. Para mí no tiene ningún sentido. A no ser que sea un retroceso. ¿vale? Aunque, bueno, mis, mis cálculos me hablan de, de 98.000 a, a 115. Eso sin, sin los uh, ETFs. Un ciclo normal. Más suave que, la, que el ciclo anterior, pues bueno, lo que, se, se, lo que viene siendo la progresión que lleva Bitcoin. Pero, tener en cuenta que el ciclo alcista de Bitcoin acaba aproximadamente 18 meses después del halving. Si tenemos el halving el 24 de abril, ¿vale? Pues para septiembre del 25, entre septiembre y diciembre del 25, tenemos que empezar a caer otra vez. Con lo cual, mediados del 26. Estamos con una hostia bastante importante. Al menos cara a los nuevos. Vosotros que ya sois perros viejos, pues ya estaréis de otra manera. En fin, no sé, ya me contáis lo que pensáis. Dicho esto, vamos al mercado. Pam, el SP500. Vamos a ponernos en diario, que es más majete. Eh, ¿Y qué nos está contando? Pues nos está contando que de momento se tiene que venir a probar esta zona de soporte. Esta pérdida no es bonita. Eh, la pérdida siguiente sería peor y ya empezaría a, a sangrarse bastante, ¿vale? La pérdida de los 4.406 está más o menos, creo que sería bastante para el mercado y bueno, yo creo que se podría venir fácilmente a esta zona, que sería su soporte natural en los 4.200 de momento. Eso sería una caída, a ver, bastante decente en el mercado, ¿eh? Ten en cuenta que es un 6.20 y, y pico en el SP500. Esto es en el SP500. Eh, también tenemos que tener en cuenta que se bajaría a sus líneas de tendencia, vale, las dos que tengo marcadas, naturales, es decir, ese, ese margen ahí, pues tampoco sería nada raro, sería algo muy normal. Esto en cuanto a líneas de tendencia, pero en cuanto a soportes horizontales, tenemos claro uno y tenemos claro el siguiente. A partir de ahí, pues bueno, ya veremos a ver eh, qué pasa con los pivotes y cómo cómo, cómo va. Eh, hay gente que me ha dicho, estamos haciendo una, un hombro, cabeza, hombro. Sí, parece que empieza a tener esa forma, ¿vale? Tenemos un hombrito, ha hecho una cabeza, luego debería generar otro hombrito y a partir de ahí, pues, sea, puede ser mixto, ¿vale? Uno y dos, dos, dos hombritos, o puede ser simple, no importa. Eh, lo importante es la estructura, ¿vale? Mm puede eso y que nos lance pues a la zona de soporte ya sería sería algo normal y yo creo que sería algo bastante aparte de plausible bueno para el mercado eh, por otra parte bitcoin bitcoin que es el que más nos importa el que más nos interesa el que deseamos que vaya todo bien eh, de forma general vale eh, el tp1 hemos venido hemos pinchado en él y hemos rebotado una vez volvemos a pinchar y hemos rebotado un poquito más arriba la segunda vez bueno puede ser que hayamos comenzado una escalada con máximos ascendentes y mínimos ascendentes. Bueno, pues eh, vamos a ver en los próximos días. A mm, eso es en, el, en cuatro horas. Si nos vamos a diario, la cosa no pinta así. La cosa pinta que seguimos. Vamos a ver si me lo, si me lo quiere cargar en este canal. ¿Vale? Este canal descendente. Eh, y bueno, pues a ver qué pasa con esas zonas. Paciencia, relax. Eh, es tiempo de, de piscina. ¿Hay que estar con un ojo el mercado? Sí. Claro, hay que estar aprendiendo, sí, y esta, a ver, vuelvo a insistir, eh, es, este es el momento de estar haciendo cosas en las que eh, conozcamos mejor el mercado, en las que sepamos más sobre trading, en las que sepamos más sobre inversiones, porque cuando vengan el mercado alcista tenemos que estar preparados. Y si no estamos preparados, ni lo vamos a exprimir, ni siquiera posiblemente muchos lo vayan a aprovechar. Y esto es una realidad, ¿eh? Luego ya, pues cada uno eh, toma sus propias decisiones, como es normal, somos personas humanas y a partir de ahí. Pero lo único que yo sí te puedo recomendar es que te formes con quien te guste o quien no te guste, con quien estés a gusto, pues es con quien te tienes que, que, que hacer las cosas. Bien, eh, entonces de momento Bitcoin lo que yo espero es, es seguir cayendo, al menos de momento, hasta esta zona que tenemos aquí de confluencias, 29.050, 29.000, más o menos, ¿vale? En cuanto, bueno, estos son los futuros. En cuanto a Ethereum, Ethereum tres cuartas de lo mismo, está en esa zona de la línea de tendencia, esperando a ver qué pasa, pero yo creo que vendrá la zona de soporte. Es lo normal, y, y es lo, lo lógico dentro de la, de lo que está pasando, sin, sin haber una caída, ni una caída, ni una subida demasiado grande. O sea, es que no, no hay nada. Eh, un toque, dos toques, tres toques. El cuarto toque sin haber pasado el máximo relativo anterior, porque como vemos muchas veces eh, no tenemos que mirar a Bitcoin, ¿vale? Que sí que pasó el máximo relativo anterior, pero sin embargo, el Total Market, bueno, ni Ethereum, ¿vale? Que lo vemos aquí, ni el Total Market han sido capaces de, capaces de pasar el máximo relativo anterior, con lo cual hay falta de chicha, falta de fuerza. Evidentemente la fuerza se nota menos esa falta de fuerza se nota menos en Bitcoin, pero lo que nos augura el haber ido a por un máximo no haber podido ir a, no haber podido ganarlo es que probablemente vamos probablemente no que si perdemos esta línea de tendencia caeremos bien vale ojo oh, macho acabas de ser la hostia no no caeremos bien significa caer bien caer de verdad ¿Vale? ahora bien si hacemos un segundo punch para intentar ir a por ella y la pasamos, vale. Si no la pasamos, caeremos muy bien, es decir, muy fuerte. Vale. Es decir, una cosa es una caída bien, va ¿vale? a decir, venga, 900, ¿vale? y otra cosa es que, como no podamos de verdad y haya algo chungo, la caída puede ser más gorda, vale. O sea, una, una primera caída, lo normal es ir al mínimo anterior. La, la, la caída normal, la caída sana, la caída típica. Pero si no podemos después de un segundo ataque y nos volvemos a caer, ya no es la pérdida de la primera, sino ir a por la siguiente. Que para mí, yo es la que busco Pero bueno, ya que sé, ya vemos si, si, si es posible um, Por otra parte, bueno, el market cap de Bitcoin Sube un poquito muy, Igual, seguimos en unos movimientos muy pequeñitos eh, No hay chicha y no hay limonada, Con lo cual, de momento estamos en la misma tesitura Es decir, mi, máximos descendentes Mínimos descendentes ¿vale? Esa es la Esa es la única realidad y esa es la realidad que tenemos que ver Evidentemente, tanto Bitcoin Como el resto en largo plazo Estamos ascendentes, estamos alcistas y, y no, hay, no hay mucho más que hablar. En cuanto al dólar, ayer intentó... Bueno, ayer intentó, no cerró por encima de esta línea de tendencia. Hoy está... está al final, eh, vuelvo a repetir, ¿no? La línea de tendencia es una zona. Está, bueno, pues ahora quieto hacia atrás. Así que, eh, relax. Si la pasa horizontalmente en unos días, podemos ver una buena fiesta para poder cambiarlo a, a euros. Y, por otra parte, ¿qué tenemos en los... bueno, wing... Este lo estuvimos viendo con las peticiones que hicisteis, eh, os recuerdo 20.30, estamos ahí, pues una horita más o menos eh, esta tarde ¿vale? en directo, os dejaré el link en Discord eh, vamos aquí, a ver crypterium eh, CTRS, Kartes, Krat, Kratos eh, DREP, Trias 4 12%, Estros SLP es un 3%, Trostit un 2,5%, Bake, TKO 2%, o sea que poca chicha lo que pasa es que lo de siempre, ¿no? Fijaros la cantidad de valores que hay en rojo. Hay muy más, más en rojo que en verde. Eh, es una sangría mmm, despacito. Pues eso. Bueno, LPT: 28%. Después del pepinazo que dio otro día, hizo su retroceso a la media de 100 y otra vez atacar la media de 200. De momento la está pasando. Será capaz, yo creo que se ha pasado un poquito de, de, de bestia, pero bueno, puede, puede ser que consiga cerrar el día por encima de la media de 200. Esta es lo que esperamos en muchas de las altcoins, es decir, de la de 50 a la de 200, de la de 200 a la de 100. ¿Vamos? Y aprovechar bien los pullbacks, porque los pullbacks es una segunda oportunidad para... Para sacarle chicha, para exprimirlo como un limón del radical. Así que bueno, eso es lo que hay. Eh, iluvium por aquí anda, 390, a ver si consigue eh, resucitar. Yo creo que tengo por ahí algunos Iluvium, no me acuerdo. Pero de hace tiempo, ¿eh? ¿eh? Un año, dos años. Bueno, si pasa esta zona, podrá ir a la siguiente, a la zona de los 66, pero está, está. Está con ganas, está con ganas. Ya hemos hecho el doble suelo, eh, tenemos medias cruzadas. Eh, bueno, pues está haciendo las cosas más o menos bien. De, de aquí a la media de 200, que seguramente será junto con eh, el... El máximo anterior, ¿vale? Pues tenemos un 10%, casi un 11%. Creo que es un trade bastante majete. Básica Tension Token, 382. Bueno, pues está iniciando también su pequeña escalada. Igual, ¿veis? El mismo esquema a por la media de 200, pues desde donde está ahora la media de 200, todavía tenemos un margen de un 6%. Vamos bastante bien. Eh, Polis Rune, que la vimos ayer, pues sigue al alza, ha conseguido romper la media de 100. Así que a intentar ir a por la zona de resistencia y a la línea de 200 en la línea de tendencia. De momento, pues todavía tenemos ahí un margen de un 8 y de un 15. Desde la media, de, creo que era un 12%, ¿no? Más o menos, desde la medimos ayer, sí, un 13%. Así que, bueno, bastante bien. El INA 375. Uh, bueno, pues bien, igual, tres cuartas de lo mismo. Lo que, es que el está en otra batalla porque veis que tenemos la media de 200 por debajo y cómo curiosamente se pone siempre paralela a la media, a la, a la línea de tendencia. Esto es muy bueno, es muy positivo. Lo que pasa es que, bueno. <laughs> Eh, necesitamos que las medias empiecen a alejarse unas de otras, porque si no, no generamos, bueno, pues más chichas. Si estamos con las medias tan juntas, pues estamos demasiado tiempo laterales, puede pasar cualquier cosa. Pero las tormentas no siempre son negativas. Y, bueno, pues, poca leche más, porque tampoco son, son unas grandes pérdidas. Bueno, hombre, Tony por ahí. Hola, muy buenas. Castañufu, buen día. Muy buenos días al señor del restaurante. Por cierto, si vais a, a Mallorca, tenéis ahí un restaurante que es genial. Van a atender muy bien. Así que preguntar, preguntar y preguntar. Y hay una heladería por ahí también en Denia, bastante maja, me han dicho. <laughs> Bien, eh, vamos a terminar con Bitcoin si no tenéis nada que solicitar. Eh, de momento tenemos una vela potente y tres velas descendentes. Es decir, pueden ser. Eh, me pone Tony que, ¿cómo se hace para poner la suscripción a través de Amazon? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Eh, arriba creo que en el chat pone regalar una suscripción o algo así pero no sé cómo se hace o sea mmm, nunca lo he hecho y es que yo soy soy muy, bastante nuevo en esto entonces si alguien eh, puede hacerlo eh, yo imagino que logueándote con Amazon o cosas así imagino no lo sé o, o linkando tu cuenta de Twitch a Amazon es que no lo sé no lo sé eh, si lo supiera pues sería genial porque me podría estarle ahí regalar una suscripción tengo cuatro suscriptores Ahí me pone, me pone aquí, pero no sé nada más. Eh, 551 seguidores, cuatro suscriptores. Pero no sé cómo funciona. Vale, entonces, bueno, lo que decía. Eh, pues si te has logado con la cuenta de Amazon, te pondrá por ahí que pondrá regalar una suscripción. En la parte superior del chat creo que lo pone en algún sitio. Eh, vale, eh, entonces, bueno, lo dicho, ¿vale? Eh, esta vela verde y tres bajistas o descendientes rojas. Si venimos a apoyarnos más o menos en esta zona hoy. Y cerramos ahí, pues posible que lo que tengamos será los tres soldaditos. Ya sabéis que lo que hace la siguiente vela es, ¡pam!, subir. ¿Pero qué pasa? Que es viernes. Entonces, que los viernes hagas algo así es bastante. O sea, que el sábado mañana la vela fuese así, sería complicado. Sería complicado y además nos dejaría un poquito en una tesitura un poco diferente o complicada respecto a los futuros del CME. Entonces, claro, ah, no sé. Me gusta eh, la de Rose Line, como incluso en los futuros ha hecho, pa, pa, se ha apoyado perfectamente, rebota, intenta salir alza, pero de momento lo que tenemos son máximos más abajo, mínimos de momento un poquito más abajo. Vamos a ver cómo seguimos evolucionando, porque esto no es una cuestión de dos días. En el largo plazo, evidentemente, estamos muy bien. Lo que hemos hecho ha sido una eh, estructura eh, de cambio de tendencia que es salir de toda esta tendencia bajista. Hay gente que dice, no, todavía no hemos salido de la tendencia bajista, eh, porque si tú tiras esta línea eh, paralela a esta otra, pues estás ahí, 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 eh, en el borde. Eh, pues yo no sé, pero es que yo creo que no, no, no vivimos de, de líneas paralelas, ¿vale? Esto no es, verdad, no es así, no es verdad. Si no, las cuñas no funcionarían y funcionan. Si no, los triángulos no funcionarían y funcionan. Es decir, es, no es porque sea una figura triangular, no es porque sea una figura de cuña. ¿Vale? Es comportamiento humano. Eso es lo que refleja es el comportamiento humano. Y cuando llega a una zona en la que el precio se empieza a comprimir, es porque la gente eh, empieza a decir, ¡hey! Que yo ya aquí no vendo más. Y si no vendo más y empiezo a acumular, ¿qué pasa? Que nos vamos al alza. ¿Vale? Y esa es la realidad. No hay más. Entonces, bueno, eh, y la siguiente pregunta es: ¿Vendremos a cerrar este gap? La respuesta: esta tarde. Venga, chicos, chicas. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Un abrazo a todos. Chao, chao.